La salud es el bien más preciado de cada persona, primero salud y después lo que venga. Pero este don no es solamente algo que se adquiere genéticamente, también hay que trabajarlo. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que mediante el deporte? Eso debió pensar el Colegio de Médicos de Valencia, porque este año han puesto en marcha la primera carrera por la salud enmarcada dentro del circuito Rural Caja de carreras populares. Extraordinario. En la vida había visto yo una carrera así, y eso que he sido deportista. Pero bueno, estas carreras populares que el Ayuntamiento de Valencia también está haciendo, porque la verdad es que me siento orgulloso de ser valenciano y de vivir en esta ciudad, que es un ayuntamiento efectivo y una cantidad de servicios, actividades y sobre todo deportivas que nosotros nos debíamos de sumar, porque en realidad nosotros tenemos que velar por la salud de los ciudadanos valencianos, y yo creo que qué más bonito y qué más simbólico que los médicos y los futuros pacientes o los pacientes o la población en general con la que tenemos que convivir, pues el vivir en salud esta carrera. Bueno, nosotros tenemos un club, el Club Galeno, que es un club deportivo que también es muy reciente, que le estamos dando mucha vida, con muchísimas ganas de trabajar y de colaborar, y luego tenemos por el otro lado un ayuntamiento muy receptivo, y entonces nos hemos unido, hemos pensado en que era muy bonito el hacer una carrera por la salud, porque el deporte no solo previene enfermedades, sino además corrige trastornos físicos y psíquicos inclusive. Entonces la unión de los médicos valencianos y de la población en general ha sido propicia por el propio ayuntamiento y el Colegio Médico. Y yo creo que ha sido un camino corto, porque la verdad es que hemos sido receptivos ambos y que además hemos quedado ya para hacerla todos los años. El pasado domingo tuvo lugar esta primera edición de la prueba, que arrancó a las 9 de la mañana en la calle Hermanos Maristas bajo un gran aguacero. Una de las cosas más impresionantes de esta carrera fue la cantidad de corredores que no faltaron a su cita con el deporte pese a la lluvia. Cerca de 3.500 atletas populares finalizaron la prueba de 6.300 metros de longitud y lo hicieron muy contentos y, eso sí, empapados. Sí, la verdad es que han llegado con chip, creo que me han dicho 3.400 personas aproximadamente, así que la verdad es que otro éxito de participación a pesar de la lluvia, agua, mares, charcos, un poquito de frío que ha hecho, había más carreras, ayer fue Diputación también, había una de montaña hoy, quiero decir que a pesar de todo, los corredores, las corredoras están realmente aficionados y están fieles al circuito Rural Caja. Sí, ha sido una barbaridad. Yo he dado la salida y me ha asombrado porque han sido creo que 4.000 y pico por ahí. Entonces, lo que veo yo es que el valenciano y el deportista valenciano, las inclemencias del tiempo no le imponen nada para hacer su actividad y disfrutar con ella, porque las caras de sonrisas y de haberlo pasado bien eran extraordinarias. Hombre, pues la verdad que ya de salida ha sido, digamos, bastante amplio. Nos hemos dirigido hacia Ciudad de las Ciencias, hemos bajado por el río, le hemos dado una vuelta bastante, digamos, bastante amplia, y la verdad es que muy bonito. El suelo un poquitín, digamos, adoquinado, que perjudica un poquitín para las zapatillas que llevamos, pero realmente muy atractivo, muy bonito y sobre todo muy rápido. Bien, ha ido bien, lo que pasa es que el agua ha impedido que corramos tranquilamente porque había charcos e intentas esquivarlos porque si no se mojan las zapatillas, te pesan más y encima se estropean y valen mucho dinero las zapatillas. Pues para mí es mi primera carrera popular. Yo suelo entrenar por el río, pero no tiene nada que ver entrenar solo con esta multitud de deportistas, no tiene nada que ver y te motivas mucho más. El recorrido me ha parecido precioso. Esta es la cuarta carrera que corro, la primera fue en enero. Bueno, son todas las carreras de Rural Caja y esta ha sido muy bonito porque ha sido por la Ciudad de las Ciencias, por el río, lo único la lluvia, pero la lluvia también ha hecho interesante la carrera, distinta, la ha hecho distinta. El calor me perjudica, sin embargo el frío y la lluvia pues como que me motivo más. Fenomenal, para mí fenomenal. Es una subida de adrenalina correr con gente porque bajas el tiempo, o sea, corres más rápido, mucho más rápido y creo que mejoras marcas. Y es que me gusta cuando llueve o hay condiciones meteorológicas un poco adversas, empatizar con el corredor y si ellos se mojan, yo también, y estar todos un poquito a la par y se vive, así es como se vive más y a mí lo disfruto también más, aunque ahora me tenga que ir a casa chopado, ahora me meterá la secadora de cabeza y a seguir disfrutando del circuito. Hombre, pues a mí la lluvia no me gusta, sinceramente no me gusta porque te deja frío, no coges temperatura y la verdad es que se pasa un poquitín mal. Sí, ha sido quinto y la verdad que ha sido un circuito muy bonito. El clima no acompaña, pero aún así también lo ha hecho muy bonito y muy atractivo.
A nivel deportivo, Jawad Omelal se hizo de nuevo con la victoria tras su segundo puesto en Ruzafa y se perfila como el próximo vencedor del circuito. El corredor marroquí se impuso con 20 segundos de diferencia con respecto a los perseguidores del Delta Valencia. En categoría femenina, la victoria fue para Raquel Landín, que paró el crono en 23 minutos 3 segundos. Una victoria que deja más interesante el liderato del cuadro femenino. Hoy la carrera es bien, pero hay mucho lluviado y no pasa nada. Quiero ir 13 en el 1000 para hoy la carrera para entrenar, porque ahí me duele una pierna, quiero ir calma, 13 en el 1000 es bien. Está pronto a las 9, es malo. Pueden cambiarla más hora, a las 10 es mejor. Ojalá quiero ganar el circuito. Ahora falta 4 carreras para ganar el circuito. Pues desgraciadamente me gustaría que hubiese un poquito más de competencia en el cuadro masculino, pero no, yo creo que no va a ser así. Mucho tendría que cambiar las cosas para que el atleta marroquí del Cárnica Serrano, Jawad Omelal, no se proclamara campeón del circuito. Yo creo que se va a proclamar sin ningún problema campeón del circuito. Y en el cuadro femenino es donde va a estar un poquito más la pelea. Tenemos a Raquel Landín de Amateurs Sport, tenemos a Cristina Loeda del Cárnicas, Marta Cámara, hay un grupito ahí importante de corredoras, pero veremos cómo se va desarrollando, porque también tienen ciertos compromisos atléticos y igual falla alguna carrera y ahí es donde puede estar los primeros puestos de la clasificación general del circuito. Acabada esta primera carrera por la salud, que no será la última, los atletas populares tendrán que esperar a la próxima carrera del circuito, que tendrá lugar durante el mes de mayo. Una cita también muy novedosa, la que apadrinará el Levante Unión Deportiva en el año de su centenario. Efectivamente, la última no, nuestro compromiso con todos los valencianos es que el Colegio de Médicos va a estar todos los años y si es posible más todavía. La próxima es también primera edición y seguro que vamos a tener otro éxito espectacular, pero es la del Levante Unión Deportiva, así que invito a todos los que estáis viendo el programa que os tenéis que apuntar porque esa va a ser un auténtico espectáculo. A todos os espero en la próxima carrera del Levante, creo que es el día 23, próximo mes, Levante Unión Deportiva cumple su centenario con el circuito Rural Caja.